Pues aquí seguimos. Estamos ya cerca del... Está anocheciendo. Ahí está... Yonki de las anfetas nos pide 8. Hemos cogido la mochila, sí. Vale. 8. Empaquetar. Ah, mira, además nos pilla ahí en la cancha. Es que ya tienes que estar comidísimo de la cabeza, tío, para dejarte ciento y pico dólares en 8 gramos de anfetamina. Eso son 4 noches. Es que... No sé si preparar más... De momento me voy a esperar un poco. Espero que todos los pedidos que no entren ahora entren luego durante el toque de queda. Esto nos hace falta la mochila. Añadir. No estoy controlando factor. Vale. De momento vamos bien. Guapísima la música de ello. Yo quiero irme ahí de fiesta. Menuda rave tienen montada siempre. Robin Jameson. Se han olvidado quitarle la calabaza a la muñeca hinchable. Digo yo, ¿cómo será metérsela a una muñeca hinchable? Todo plástico. Que no sea una sensación rara de pelotas, tío. Lo tengo que probar. Diecisiete de éxtasis. Pues mira, sí.
a pedir éxtasis, por cierto. Dieciséis de metanfetamina, por supuesto que tengo. ¿Cuánto eran? ¿16? Creo que sí que eran 16. Éxtasis 40, 280. Confirmar, confirmar, confirmar y confirmar. Bien. Qué gusto me da cuando están cerca de casa, tío, en serio. Prefiero que estén cerca que estén a tomar por culo. Y sigilo. La próxima fiesta que monte, tío, una vez que pase el COVID y toda esta puta mierda, si no me muero antes. Voy a utilizar temas de este juego, tío. Es que es la polla. No, tranquilo, que aquí no nos van a ver. No se ve nada. Susto me ha dado. Esta es la otra opción para pasar al centro sin que nos registren, pero es que hay que pagarle. Si no le pagamos, no nos abre, así que no pienso pagar hasta que tenga que ir para allá, para el centro, con una mochila. Es así. Lo siento. Qué majo es Eddie siempre, de verdad. No te sé la ironía.
curva. Feta, supongo que sí. No sé cuánto me queda, la verdad. Sí. Joder. Me tendría que... Ah, no, no, porque el pedido es antes del toque de queda, creo. Es que no sé si es la entrega dentro del toque de queda o cuando te realizan el pedido. Es lo que no me termina a mí de quedar claro, pero bueno, no pasa nada. Es dinero igualmente. No vamos a estar aquí buscándole los tres pies al gato. Nos ha dado 65 por 5 gramos de anfetaminas. Vamos a ver ahora el... No, porque lo tenemos a 13. Espérate, la papelera del puente, eso está aquí al lado. Ahí atrás, claro. Nos ha dado 65. La anfetamina la tenemos a 13. 5, 3, 15. A 5 va. Sí, no, lo ha pagado fuera del... Del... No voy a guardar la partida. No. Pues me acabo de dar cuenta de una cosa. El paquete lo han entregado ahí en la papelera del puente. ¿Sabéis qué pasa ahí? Que es justo. Estaba aquí señalando con el dedo en el monitor como si me estuvierais viendo, un puto gilipollas. Ahí justo está el guardia mirando a ver quién entra, quién deja de entrar. ¿Y qué pasa? Que te pillan fijo. A ver, que me... Es que ahora que te molesta, sí, sí que voy a guardar. Pensaba que la casa estaba para arriba en lugar de para abajo. Hope has overdosed. Chinga, la policía. Hay una canción de Ghostmane que dice eso, la de Hellrap. Empieza ahí a decir cosas que no entiendo y de golpe escuchas, chinga la policía. Y no, no es un teniente, es un... que la letra es así, es chinga la policía. Tenemos 20 en todos, ¿no? Menos en este. Voy a crear, voy a fabricar más
Más avancetas, tío. Profeno 4. Contenido. Azúcar. 4. Contenido. Tengo que pedir más anfetas. 40 más. Añadir. Joder, era para... Añadir. Aplicar. Mientras se va mezclando, vamos a ver qué nos pide. Entrega de dinero, MDMA, vale. Pedido, anfetamina, 40 gramos. 280. Entrega de dinero, 4 gramos de M. Vale. Dame mi puto dinero y tú también. Bien, uno está aquí a la vuelta. Menos mal. Menos riesgo. Y el otro que está para allá. No es un spray, creo. Creo que es la segunda o la tercera vez que lo confundo ya ese cartón de leche con un bote de spray. Vamos a pagarle al sucio de Eddie. Qué raro que no haya policía por la calle. ¿Será un bug? Pues vamos a aprovechar este bug, ¿eh? Es que no hay ni una patrulla. Míralo, no hay... ¿Se habrá bugueado eso? No, porque al estar en toque de queda el factor de exposición baja. Es un bug, pues vamos a aprovechar. ¿Sabéis eso de que estás diciendo algo? Que tú estás seguro. Te das cuenta de que no es lo que tú estás tan seguro y te acabas comiendo tus propias palabras, lo que jode. Pues me acaba de pasar. Me acaba de pasar.
La próxima ya no digo nada de bugs, ni de aprovecharlos, ni pollas en vinagre. Joder, le he dado al escape sin querer. A ver si pudiéramos subir los precios. ¡Hostia! ¡Hostia! Pues lo vamos a dejar así. Sí. Se nos va a morir de una sobredosis esta persona, tío. Se nos va a morir de una sobredosis. Sí que me está dejando sin existencias. A ver, para mejor, o sea, tú sabes la de pasta que me va a dar ahora con esto, pero es que es una burrada. Es una burrada lo que está pidiendo. Es que va a morir de sobredosis, que sepáis que los clientes se mueren de sobredosis. En el juego me refiero. ¿Dónde? En el escondite del supermercado. Está aquí al lado. Vale, nos pilla justo porque estaba buscando. ¿Dónde estaba exactamente? Dime que no vi. Falta que doblen la esquina, porque ahí se paran y a veces dan media vuelta. Además, 18 gramos de anfetamina y ahora en el toque de queda. Vamos a hacer pasta, ¿eh? Vamos a hacer mucha pasta. Ah, y además es el pardillo este. Bueno, 272 así de golpe. Que es lo que me cuesta casi un pedido de 40 gramos. Los 40 gramos me salen a 280. Y yo a este le he vendido prácticamente la mitad. O sea, casi la mitad por casi lo que me cuesta todo. Pues no está mal. O sea, con estas ventas nos estamos sacando el doble. Casi. No llegamos. No está mal, o sea, está bien la proporción. Es un factor a considerar y comprobar de que realmente estamos ganando dinero y no lo estamos perdiendo. Con los pedidos. 4 gramos de anfetamina, por supuesto que sí. Bien.
Muchísimo. Es que antes, de estas actualizaciones, el mapa era distinto, esto está abierto, te podías meter por aquí detrás de esto. Y entonces era mucho más sencillo. Ahora es una putada porque no sabes exactamente cuándo te vienen por aquí. Vale, que está aquí a la vuelta. Bueno, si se ha bugueado y no he recibido nada, y me toca recargar la partida. ¿Qué, os queréis ir ya, tío? Pesaos. Vamos a ver si le han bajado el porcentaje con la actualización al... Bien, ir desbloqueando es muy bueno. Comisión del 40%, nada, sí, igual. De 1.000 dólares que le entregamos, él se lleva 400, hijo de puta. Más. Sea, le acabamos de entre... Ah, no. Quiere 15. Pues tengo que cocinar más. Tengo que fabricar más. Bueno, al menos ya sabemos que esta mezcla es efectiva. Pero vamos, que joder. Me dejan sin existencias, tío, prácticamente. Es como el Baby Yoda, macho. Pues la anfetamina es el Baby Yoda del Drug Dealer Simulator. Día que no me acuerdo ya. Dios, tengo la memoria en la mierda. 15. Y 12 de cristal. ¿12? ¿Pedía 12? Sí.
10, 5, 40, 360, confirmar y vamos para allá. Cuando desbloqueemos el fentanil, sí que vamos a tener peña adicta. Buah, eso va a ser una puta locura. Fentanil es adictivo de la hostia. Y en la vida real mata a dosis mucho más bajas que la heroína. Hay que tener muchísimo cuidado con el fentanil. Fentanil solo es exclusivo de hospitales. Así que... Poco de luz, señora. No te veo. Venga, me voy a subir los bolsillos porque... qué sé. Porque algo hay que subirse. Ahora, en lugar de tener dos bolsillos, tengo tres. Por lo que puedo llevar más bolsas sin necesidad de llevar la mochila. Más dinero en los bolsillos también. Eso es importante. Todo lo que tenga que ver con el dinero es importante. La patrulla que iba por ahí enfrente es la misma que pasa por aquí. Puta madre. Suerte que he tenido que me estaban dando la espalda y no me han pillado, que si no, a ver que no veo. Estamos haciendo mucha pasta. Después del toque de queda, vamos a entregarle todo esto al Gerard Francier este. El banco de flores, eso está justo. Primero pillamos la mercancía y luego
vendemos todo lo demás. Mira, y así desbloqueamos la otra ruta para llegar al centro. Llevamos la mochila, ¿no? Sí. Primero a ver porque alguna vez, rara vez, se buguea y puedes entrar sin pagar. Sí, 100 dólares, pero es que luego le suben el precio hasta los 200, 250, creo recordar. Los cabrones. A ver, que siempre me pierdo. Estamos ahí, vale. El pedido está justo aquí. En el banco de flores, ahí está. Nada, a pagar otra vez, hijos de puta. Vale. Confundió la caja esa con una patrulla. ¿Qué era lo que más interesaba? Vale, veamos. Trece de anfetamina, 12 de éxtasis, joder, van a tope, tío. Por uno no me lo puedo. Es que si le das menos de la cantidad que piden o más de la cantidad que piden, te tira error y no te deja vender. Aunque le regales un gramo, tío. Aunque le regales un gramo. O sea, este ahora nos pide 12 yo, porque con el paquete de 13 y no me deja venderse. No me deja. Pues nada.